El Vaticano sigue con preocupación el caso del escándalo sexual en el que se ha visto envuelto el primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi. El Papa Benedicto XVI pidió a la sociedad y a las instituciones italianas recuperar sus raíces espirituales y morales. El sumo pontífice habló durante la audiencia a dirigentes y personal de la Policía Central de Roma. En su discurso, dijo que la moralidad se ha perdido y como consecuencia, la estructura en la base de nuestras vidas no puede funcionar adecuadamente. Los cambios profundos en la sociedad a veces generan una sensación de inseguridad debido en primer lugar a la precaria situación social y económica, también debido a un cierto debilitamiento de la percepción de los principios éticos en los que basamos nuestra conducta moral personal. El jefe del gobierno italiano está en medio de uno de los peores escándalos de su carrera política, tras haber sido acusado el lunes por la fiscalía milanesa de prostitución de menores y abuso de poder. Para los fieles, es indiscutible que la moral es la base de todo, y el corazón de la moral es el respeto por los demás. Naturalmente, esta base nos muestra que somos capaces de vivir en una sociedad. Todos y cada uno de nosotros debería pensar así. Las autoridades italianas investigan si la mujer marroquí, conocida como Rubí Robacorazones, mantuvo relaciones sexuales con Berlusconi cuando era menor de edad. Yo pienso que aquellos que están sentados en el poder están ahí porque los ciudadanos votaron por ellos, pero la gente quiere una persona limpia, que en su vida privada pueda hacer lo que quiera. Pero como primer ministro, usted no puede comportarse de esta manera. Berlusconi niega todo. Acusó a los jueces de perseguirlo injustamente con fines políticos y solicitó un castigo para ellos. TVCN, Lucio García.